El 16 de noviembre, el grupo masculino de K-Pop Omega X realizó una conferencia de prensa en la Sala de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Seúl en Seocho para anunciar las acciones legales que han iniciado contra su agencia y la ex-CEO de la misma, Kang Seon-je, por abuso sexual y violencia. El representante legal del grupo, No Young-eon, explicó que los miembros han iniciado una demanda para rescindir el contrato de Omega X con SPIR Entertainment. Este no es solo nuestro problema, sino un problema social. Nos armamos de valor para cambiar esto. Lo impensable ha sucedido en 2022 en Corea del Sur. Actualmente estamos llevando a cabo una demanda para rescindir el contrato de exclusividad. Se tomarán medidas enérgicas, incluidos cargos penales y solicitud de compensación, dijo el abogado según consignó Sompi. ¿Qué pasó con Omega X el pasado octubre? Un fan de Omega X contó en Twitter que había visto a la CEO de la agencia del grupo golpear a los miembros después de su concierto en Los Ángeles. Si bien en un principio todo fue confuso, SPIR Entertainment emitió un comunicado asegurando que la agencia y Omega X y la agencia habían resuelto todos sus malentendidos. Sin embargo, la fuerte repercusión que tuvo la noticia llevó a la agencia a publicar una disculpa en donde también anunciaron que la directora ejecutiva en cuestión había renunciado. A pesar del texto emitido, las denuncias continuaron. Otra persona afirmó que su madre había visto a una mujer gritar repetidamente a los integrantes de Omega X en público en Chile. El representante legal de Omega X anunció que el grupo integrado Han Yeom, Haehan, Huisan, Sebin, Taedon, Sen, Yehyun, Kevin, Jungwon, Hyuk y Yechan presentarán una denuncia penal contra la agencia y la ex-CEO por los cargos de agresión, intimidación, actos obscenos por coacción e intentos de amenaza. El letrado aseguró que tenemos muchas pruebas, incluidas fotos, vídeos y grabaciones de voz, y afirmó que los 11 miembros fueron amenazados después del incidente expuesto por el fan del grupo y les advirtió que iban a tener que pagar entre 300 y 400 millones de wones, entre 230. $000 y $300,000 por persona. El presidente de la agencia, Hwang Sung-woo, esposo de Seon-je, estaba al tanto de la situación, pero decidió mirar para otro lado, indicaron. Ante este marco, el equipo legal del grupo responsabilizó penalmente al empresario por ayudar e instigar a la directora ejecutiva Kang. Tras la palabra del abogado, los miembros contaron sus historias particulares. Haehan contó, después de que terminó la práctica, la CEO Kang me llamó y me obligó a beber. El acoso sexual también estuvo involucrado. Me tocó la cara y la mano. Después de beber, me llamó a través de KakaoTalk. Atacó diciendo que si vamos a seguir siendo ídolos, tenemos que arrastrarnos. También dijo que se suicidaría, por lo que los miembros recibieron terapia. Solo queríamos ser respetados como personas que aman la música. Para todos nosotros, era nuestro segundo intento y no queríamos perder el tiempo.
Pensamos que teníamos que aguantar por los fans que nos esperaban. Como miembro mayor y líder, tenía mucho miedo de que nuestros sueños se derrumbaran mientras miraba a nuestros miembros exhaustos. Nos contuvimos y aguantamos, pero hemos llegado al punto en que no podemos aguantar más. Tomamos coraje por alguien, por todos aquellos que sueñan el mismo sueño que nosotros. Ye Chan reveló que la CEO y el presidente fueron amables al principio, pero de repente comenzaron a tener una influencia negativa en sus vidas. Han Yeom reveló que durante las cenas de empresa los obligaban a beber alcohol. Sevin agregó, dijeron que no habría un próximo álbum si nos negábamos a asistir a reuniones para beber. Además del abuso emocional que ejercían la CEO y el presidente de la agencia, el abogado del grupo contó que a los cantantes sufrieron abuso sexual. A varios de ellos les tocaban la cola. Toda esta situación llevó a que los miembros empezaran a experimentar ataques de ansiedad. Durante el periodo en que habló a solas con la CEO Kang, Han Yeom expresó que tuvo problemas para respirar debido a la difícil situación. Jungwon dijo, no hemos recibido una disculpa sincera desde que regresamos a casa después de que ocurriera tal incidente. En lugar de eso, plantearon la discusión de nuestro alistamiento militar. Nos amenazaron con enviar estados de cuentas absurdos. Tomamos una decisión después de determinar que no podíamos comunicarnos con ellos. Ye Chan agregó, espero que la gente no se lastime debido a los demás. Todo el mundo nació para ser amado, y espero que todos sepan que la existencia de cada uno es preciosa. No sabía eso antes y tuve un tiempo difícil, así que me escondí en un agujero. Ahora creo que puedo superar esto. Omega X terminó compartiendo. Todos hicimos nuestro mejor esfuerzo mientras soñamos con el mismo sueño de convertirnos en cantantes, expresando su esperanza de que esto se convierta en una oportunidad para aquellos que también experimentan un trato injusto. Continuaron, también hay algo que queremos decirles a nuestros fans. Sobre todo, los 11 miembros pudimos venir a este lugar porque teníamos la fuerza de nuestros fans. Gracias a ellos reunimos coraje, por lo que los 11 miembros no nos rendiremos y continuaremos haciendo música y actuaciones mientras saludamos a los fans mostrando un buen lado de nosotros. Todos los miembros de Omega X habían debutado antes de formar parte de este grupo, y algunos de ellos tuvieron que soportar situaciones similares en sus antiguas agencias. Por otro lado, el abuso de la CEO de SPIRE Entertainment no solo se limitaba a los miembros de Omega X, sino también a otros funcionarios y personal de la agencia. Previamente, Omega X también emitió una declaración grupal tras lanzar una nueva cuenta de Instagram, omega-x-for-x, que no está bajo el control de su agencia. Mientras tanto,
Omega X prometió a los fans que seguirán persiguiendo sus sueños juntos, y registró las marcas de su nombre de grupo Omega X y su nombre de fandom 4X.